Muchos de nosotros nos levantamos en la mañana, nos alistamos para la escuela o el trabajo y nos subimos a cualquier vehículo en el que estemos conduciendo o viajando, y nunca pensamos mucho sobre ese vehículo. A continuación descubrirás 20 vehículos tan bizarros que te dejarán apreciando el vehículo normal en el que viajas todos los días. Número 20. El monstruo del mar Caspio. Más allá de la apariencia y método de vuelo de este vehículo, la forma en la que consiguió su nombre es casi igual de bizarra. En los 60, satélites espías estadounidenses estaban recogiendo una extraña nave siendo probada en Rusia. Miembros de la CIA incorrectamente tradujeron palabras en el fuselaje de la nave como monstruo Caspio, aunque las palabras en realidad querían decir nave prototipo en ruso. El monstruo del mar Caspio fue un ecranoplano experimental que técnicamente volaba, pero se mantenía muy cerca de la superficie para que pudiera depender del efecto suelo. Para ayudarlo a ser tan eficiente como fuera posible, la aeronave fue diseñada y construida para ser gigante, y fue la aeronave más grande en el planeta hasta que la AN-225 tomó los cielos. Número 19. ZIL-2906. Este vehículo anfibio impulsado por tornillos de apariencia bizarra es un vehículo ruso que originalmente fue diseñado para recuperar cápsulas espaciales reentrantes. El fabricante ruso ZIL diseñó dos vehículos para la misión, el 2906 y el 4906. El más pequeño, 2906, viajaría detrás del 4906 hasta que el terreno fuera demasiado. Entonces el 2906 sería desplegado y la misión de recuperación continuaría. En tierra viaja hasta 16 km por hora, en el pantano llega hasta unos asombrosos 20 km por hora, y en la nieve, no obstante, es donde realmente brilla, viajando hasta 45 km por hora. Número 18. VZ9 Abrocar. Durante la Guerra Fría, militares alrededor del mundo estaban constantemente desarrollando nuevas y a veces bizarras naves, incluyendo los militares de los Estados Unidos. En un esfuerzo en conjunto con Canadá, el VZ-9 Abrocar fue creado. Esta imitación de un platillo volador fue diseñado para ser una nave luchadora capaz de velocidades y altitudes extremadamente altas. De hecho, los militares de los Estados Unidos tienen planes de convertir estas en una especie de tropa de jeep voladores, pero después de repetidas fallas en el empuje y estabilidad, el proyecto fue cancelado. Número 17. Firebird XB-21. Cuando el término pájaro de fuego Firebird es invocado, muchas personas piensan en el muscle car que llegó al mercado en 1967. Ese vehículo, no obstante, fue una apuesta arriesgada del Firebird original, el XB-21. Este autocohete inspirado en aviones de combate impulsado por turbinas, con 370 caballos de fuerza, parece que pertenecía en el espacio en lugar de la Tierra. Los conceptos originales de este vehículo luego inspiraron una versión británica que rompería el récord de velocidad en tierra y se convertiría en el primer vehículo en oficialmente romper la barrera del sonido, el First SSC. Usando muchas de las mismas ideas de conceptos de los 50, el First SSC es como el XP-21, pero mucho más poderoso y mucho más grande. Número 16. El auto Gran Banana, que es tan grande como un pickup Ford, tan amarillo como una banana perfectamente madura, y responde a la pregunta ¿qué tipo de carro conduciría el hombre más ridículo en el mundo? El auto Gran Banana. El dueño y diseñador Steve Brathwaite se hizo esa pregunta y encontró esta misma respuesta. Entonces tomó una perfectamente buena pickup Ford F-150 4x4 de 1993 y la convirtió en una banana móvil que todavía tiene tracción a cuatro ruedas. Steve dice que el vehículo lo dejó más cerca de su ansiado deseo de ser el hombre más ridículo en el mundo. Número 15. El auto prototipo BMW Gina. Este Beamer que cambia forma es más que solo una idea de diseño. Cambia completamente la forma en la que diseñadores pueden pensar sobre diseñar vehículos. Gina viene con un exterior de tela, en vez del típico plástico, aluminio y acero. La tela permite que el vehículo cambie su apariencia y forma, mientras hace cosas simples como abrir la puerta, preparar el reposacabezas o abrir el capó. Número 14. El Colin Caravan. El diseñador Christian Susana diseñó un vehículo que quizás no tenga muchos puntos por atractivo, pero definitivamente llamará la atención de aquellos que quieran vivir una vida más móvil. Christian dice que el nombre Colin es un acrónimo para colores de la vida en movimiento, por sus iniciales en inglés. Llamado una forma de vida en casa rodante, incluye una sala diseñada para dos y hasta cuatro personas con individualmente aplicaciones
aplicables módulos multifunción, pero la mejor parte sobre esta forma de vida en casa es el hecho de que el frente, la parte de conducir de la casa, se adjunta, dejando la zona de estar atrás, mientras ofrece un vehículo económico para viajar por ahí localmente. Número 13. El autobús acuático Himiko. Viéndose como algo salido de Star Trek, el autobús acuático Himiko incluye muchas comodidades modernas, así como también vistas increíbles a través de sus múltiples ventanas. Esta llamativa nave de agua fue diseñada por el reconocido artista Leiji Matsumoto y es usada para transportar gente alrededor de Tokio mientras se les proporciona una vista extraordinaria. Número 12. Le Petit Dochera. Si ves esta van navegando por ahí, quizás estés tentado a navegar en la dirección opuesta, pero el principal ingeniero de la Le Petit Dochera, Mike Thibault, dice que no hay nada que temer. La mariposa de 2 metros de alto que está encima de la van puede ser intimidante, hasta que sabes que la criatura con alas de 557 metros cuadrados se ilumina brillantemente en la noche. Lo mejor de todo, está impulsada usando un aparato de gasificación a bordo que convierte biomasa en combustible utilizable para el motor de la Dodge Van. Número 11. Namath Parasol. Esta reliquia de los 30 fue construida por estudiantes en la Universidad de Miami. Si bien no es difícil no hacer la correlación de platillo volador, este demostró al mundo que incluso un ala circular puede ser usada en un avión con éxito. De hecho, un periódico dijo que el avión paracaídas era ideal para aterrizar en tu patio, y cuando terminaras de explorar los cielos, podrías almacenar el avión en un hangar del tamaño de un gran garaje. Desafortunadamente, el bajo alargamiento de las alas creó mucho arrastre y el avión fue desechado porque no era lo suficientemente económico o eficiente. Número 10. Autobate de cricket. El caballero hindú decidió que se iba a poner un poco loco con respecto a la Copa Mundial de Cricket, y creó lo que parece ser el único autobate de cricket del mundo. El automóvil de 5 ruedas funcionaba en un motor de 135cc, pesaba alrededor de 300 kilogramos y tenía una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. La única pregunta que queda sobre este autobate es, ¿puede golpear una pelota? Número 9. La limusina más larga del mundo. A más de 30 metros de largo, esta limusina es la definición de alargada. Como si un jacuzzi caliente, una terraza, una piscina y unas pocas camas no fuera suficiente, este apartamento en ruedas también incluye su propio helipuerto. Por supuesto, si no puedes costear comprar una alargada limusina, puedes optar por construir una propia. O tal vez no. Número 8. El Wiener Mobile. Quizás hayas visto este bizarro vehículo rondando en los Estados Unidos. Actualmente hay 8 Wiener Mobiles rondando en las autopistas. El primer Wiener Mobile fue construido en 1936 y ha habido 11 desde entonces. Una nota interesante es que solo estudiantes universitarios que están a punto de graduarse son elegibles para conducirlo. Los Hot Doggers son escogidos de un grupo de alrededor de 2.000 candidatos elegibles cada año. Y para aquellos que quieran llevar este vehículo al agua, está el bote Hot Dog. Número 7. Pie grande. Nuestro siguiente vehículo bizarro es un nombre más conocido que cualquiera de las rarezas en esta lista. Aunque el creador de Pie Grande, Bob Chandler, hizo su primera aparición en público con este gigante de 4 ruedas en 1979, nuevas versiones del camión monstruo parecen salir casi anualmente. Al menos 3 variaciones del Pie Grande han conseguido récords mundiales por sus increíbles características. En 2009, Pie Grande fue nombrado en uno de los top 5 vehículos de mercado de todos los tiempos, un honor compartido por los Blue Angels de la Armada de los Estados Unidos y los Thunderbirds de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Número 6. Lockheed Martin P-791. Probablemente responsable por incontables avistamientos ovnis, el Lockheed Martin P-791 se ve más como una bañera gigante que como un vehículo. El objetivo de esto era tener una aeronave que incluyera la velocidad de un avión y la flotabilidad de un dirigible. Lockheed Martin está apegado a esta idea y continúa produciendo esta aeronave para cualquiera que quiera comprarla. Dicen que el P-791 se puede mantener a flote a 6.000 metros hasta por 3 semanas sin necesidad de recargar el combustible. Número 5. Muffin Cósmico. Este bizarro vehículo se ve más como un profiláctico por afuera que como una embarcación, pero la historia tras el Muffin Cósmico es donde está lo bueno. En 1969 se consideró que el famoso Boeing B-307 de Howard Hughes, también conocido como la oficina voladora, no podía volar. Poco después, un agente inmobiliario Fort Lauderdale y piloto Kenneth London lo rescató de un vertedero y pasó los siguientes 4 años transformándolo en una casa flotante exótica. Una vista desde adentro no es
es nada como la incómoda vista desde afuera. Número 4. BMW 4219 Eli. Esta extraña máquina de carreras puede ser el mejor vehículo de tierra de su tiempo. Presume 42 ruedas, lo cual por supuesto también significa 42 ruedas motrices, 19 motores Porsche, cada uno produciendo 459 caballos de fuerza y una única transmisión. Este Beamer definitivo también incluye lo que llaman como un maletero de juguete, que BMW dice que está lleno de juguetes y que puedes jugar con ellos. Número 3. Autoconvertible gordo. Si las elegantes líneas e increíble contorno de vehículos modernos no son tu estilo, este regordete y bizarro autoconvertible gordo quizás sea para ti. Si bien muchos escultores se enfocan más en remodelar y remover para darle forma a una pieza, el escultor austriaco Erwin Wurm enfoca mucho de su arte más en agregar volumen e hinchar cosas. Eso se puede ver en muchos de sus trabajos, incluyendo el auto gordo, el cual fue construido en un Porsche. Wurm dice que este bizarro vehículo explora el enlace entre el poder, riqueza y peso corporal. Yo digo que este es solo otro feo recordatorio de la dieta que tenía que empezar hace meses. Número 2. Aerodan de Alexander Lepesh. Casi una mezcla entre una caricatura y un avión conceptual del futuro, este pasará a la historia como uno de los vehículos más extraños en el mundo. Entendiendo cómo esta cosa siquiera podría levantarse del suelo, requiere un esfuerzo de la imaginación, considerando que es voluminoso, sin alas, y tiene una cabeza que es el doble del grosor de su cola. La idea era que un solo canal de flujo crearía suficiente impulso y levante para mantener el vehículo en el aire, mientras que versiones más tempranas de esta aeronave fueron construidas con una cabina, las versiones de prueba que en realidad volaron iban sin tripulación. Número 1. Vehículo prototipo de Igor Sobolevsky. Hemos guardado el más grande, el más malo y más bizarro vehículo para el final. Este es el vehículo prototipo de Igor Sobolevsky, una mezcla entre funcionalidad, poder y todo sobre el perímetro. Este vehículo puede ser encontrado en las imaginaciones de chicos y hombres en todo el mundo. El vehículo prototipo está ligeramente inspirado por vehículos similares al Kamaz Typhoon ruso. Aunque Rusia todavía usa este vehículo multifuncional armado y resistente a minas, el vehículo prototipo de Igor está bastante lejos de la producción en masa. Aún así, la imagen de un vehículo grande como este es prueba de cómo hemos llegado lejos y qué tan lejos vamos a llegar en el diseño y funcionalidad de nuestros vehículos. ¿Cuál fue tu favorito o cuál te sorprendió más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.